¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Ready? Hola, Adam Popper. Thank you for yesterday. Gracias por ayer. No sé si hablas español o inglés. ¡Hey! ¿Quién tiene frío? Antártica. Bloodnark, Marillana, John, David, Adam Popper, Rey Manco, Tofe. The difference is bloody. So, let's go. Tengo frío, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Que llegaran a tocar aquí. Hello. Is it working? Really? Nada del sonido salía fuera, ¿eh? Están como en una cúpula, ¿veis? El sonido no sale fuera. Suena, ¿eh? Ready to make history. Are you ready to make history? So are we. Favorite concert, Adam Popper? Really? So this is for you, man. Gorro.
los pingüinos. ¿Cómo estáis, gente? How are you people? Yeah. Hola, Anabella, Tonatiu, Mario Tálico, Adam Popper. Dark, Silver Hand Rules. ¿Cómo estáis, amigos? We'll be right back.
voy de pro y cambio de guitarras. Different tuning. Isn't this crazy? Crazy, but in an absolutely brilliant and beautiful way, right? Thank you all for coming here to make this the most memorable concert in Metallica history, I must say. Ya ves. El siguiente es en el espacio. ¿Imaginas? Estratosfera. And you're here to make the dream come true for us. Thank you. La luna, ¿eh? This one is for your grandchildren, because they'll be hearing this story one day, all right? ¿A qué me lo pongo? Coca-Cola Zero Rules. Eso. Quiero ver ese documental. Documental que hay que ver, ¿eh? We'll be right back.
Qué guapo, ¿eh? Guapísimo. Guapísimo. Just
guapo. ¿Qué pasa, gente? Espectacular este tema, espectacular. All right. Everyone feeling good? Yeah. You're warm enough now? Yeah. It's been an amazing time here, huh? Vamos a tocar una heavy ahora. Does everyone get a pick? Yeah. You'll get some later. I need them for right now. You're gonna play something fast and heavy. Is that okay? Creo que viene un temazo, ¿eh? We'll be right back.
¿Cómo estáis, gente? De mazo. Sin duda, ¿eh? Gracias, Flunderg, amigo. Vámonos a la guerra. Coca-Cola. Coca-Cola cero. Mención no pagada. Mención no pagada. Con hielo mola más. We'll be right back.
Casi la tengo. Yuri Reeves, my friend, how are you? Casi la tengo, ¿eh? Falta esa parte del solo. ¿Cómo estáis, amigos? Smokey. Fer, gracias. We'll be right back.
That song is about your mother Earth. And we are in one of the most amazing places on the planet. And we want to keep it this way, ain't that right? Yeah. ¿Cómo estáis, gente? ¿Qué quieres que cante? Mira. Se está riendo de mí el hijo puta ese. ¡Qué bonito es! ¡Ole! ¿Really? ¿Adam Popper? Ok, my friend. Si canto, dice que dona Adam Popper. No soy cantante, ¿eh? I'm not a singer. Excusas. Yeah.
Dicen, lo importante es participar. Mis cojones. O ganas o pierdes. Never open myself this way. Life is as we live it away. All these words I don't just say it. And I'm fighting you every day for something new. Open my door and hear me. No, nothing else is matter. Never care for what you say. Never care for games they play. Never care for haters say. Never care for what they do. For you, friends. You know that I know that singer. Gracias, Arabella. Ella. You start. Really? Gracias, Adam Popper. Thank you, Adam Popper, my friend. You are a man of war. We'll be right back.
Penguins are still sleeping. We gotta wake them up. Locals. The local tuxedos. You guys having fun here? You got to see some cool stuff? Yeah. See some cool wildlife? I'm looking at some wildlife right now. This weather's beautiful, huh? Yeah. We must say that a lot of amazing people have come together to make a beautiful thing like this happen. I probably won't remember every single one of them, but obviously the fans that have done some crazy things, shown their dedication and insanity for Metallica, and dedicated their time and effort to want to come here and spend this time with us. Thank you, guys. Prime, Mr. Tony DiCiaccio, God bless you, my brother. You made this dream happen for the four of us. Obviously, the Ortelius, the boat that we're all on, having an awesome time. That is our hotel up here, down here in Antarctica. And obviously, Coca-Cola, Musica Zero, put up the funds to get this all happening. Thank you so much to them. And this is history in the making. Beautiful. Thank you. Seek and destroy! No lo oigo. Ahora. We'll be right back.
she can destroy. Épico, épico. Vamos, pingüinos. Quiero los pingüinos. Los oigo. Ahí está. Los patos. Y las morsas. Go. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Your rules. Opción no pagada. We'll be right back.
like a love's Antarctica. Sí, señor. Sí, señor. Yeah. Gente, qué brutal ha estado este Let's vuelo, ¿eh? Preserve this place, okay? Claro que sí. No vamos a tirar un puto plástico ni vamos a prender nada a fuego. Prometido. We'll see you on the ship. Thanks a lot, you've been fucking great, yeah! Qué pasada de bolo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Claro que sí. Qué guapo que lo han hecho Argentina, ¿eh? Gente, creo que es de Argentina, si no me equivoco. ¿Cómo estáis, amigos? Me he quedado con ganas de más, ¿eh? Me he quedado con ganas de más. ¿Vosotros no? Esto puede seguir, ¿eh? Un bonus. Bonus no preparado, por cierto. By the way. Hostia. Ahí. ¿Hacemos un bis o qué? Vale, pues votaciones para el bis. Lo elegís vosotros. Venga, Wherever in My Room. Adam Popper se merece una canción por lo de ayer. ¿Qué encuesta? Vamos a tocar un Wherever y después... ¡Epa! Mario Tálico. Bienvenido, gracias por la suscripción, amigo. Joder, qué susto me ha dado la suscripción, ¿eh? Casi me da un infarto. Gracias, amigo. Bueno, a ver, como os decía... Un Wherever estaría bien ahora. Más que nada porque Adam Popper hizo ayer una donación, así que se merece, ¿no? Tan, 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 tan. Vámonos. Hoy estamos inspirados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Mira, mira. De nada, Adam. Vete al Militia. El cable. Oh,
poco. Thank you for the effort, Adam. Republic Rules. Choice, my friend. Bye.
temazo, ¿eh? Viene otro temazo, lo siento. Este es para mí. Espero que os guste. Podría ir Metal Militia. Pero no. Después. Primero va a ir a este. Después Metal Militia, si queréis. Ole. Hello, hey man. Hello, friend. How are you, my friend? I love your page. Thank you for coming. Gracias a todos los que estáis aquí, amigos. Gracias. No olvidéis una cosa. Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo. Acordaos de eso. Nunca. Jamás. Porque puedes. Nunca. We'll be right back.
Vale, y lo prometido es deuda. Última. Última. Además en directo, ¿eh? A ver qué tal va esto. Miedo me da. Miedo me da. Gracias por estar, amigos. Hola, Phoenix. Esto es un experimento, esta no me la sé muy bien, ¿eh? Pero va para Mario Tali, por esa suscripción.
Brutal. Qué temazo. Qué temazo. Lo mires como lo mires, qué temazo. Pero ¿sabes qué? One more for you. De nada, Mario Itálico. Thank you, good night. Último bis, gente. Último bis para vosotros. Os quiero y gracias por estar aquí y por vuestro tiempo, sobre todo. Thank you, amigos, gracias por estar aquí, por pasar vuestro tiempo y por disfrutar del día de hoy. Ha sido un buen día, un muy buen día. Han sido dos buenos días, la verdad. ¡Ojo! Difference is blurry. Flying Phoenix. Mario Itálico, Luis, Adam Popper, todos los que habéis estado, Fonsito, Plundark, etcétera, 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 Donatio, por supuesto. A ver, no sé qué me está mandando Luis, pero tengo mucho miedo. Vale, Luis me acaba de mandar una canción del Fari. Fari es Dios. Sin duda.
Eso sí que es un temazo. Ni Metallica ni pollas. Reenvíalo otra vez, Marillana. No puedo ver. No puedo, no voy a volver atrás. Ah, sí. Sí, está aquí. Me estoy volviendo muy rockstar, ¿eh? La Antártida documental. A ver. Sí, puede ser. Puede ser que sí. ¿Por qué no? Hashtag copyright. A ver. On December 8th, 2013, Coca-Cola Zero was determined to accomplish the impossible. Penguins. To bring one of the biggest bands on Earth to one of the furthest lands of the planet. Parece que van a decir Star Wars. Meaningful intentions. ¿Os podéis creer que no lo he visto? No he visto este documental. Grave, grave. Muy grave. What all those millions were not able to see is what happened much before their music started to sound. ¡Qué fuerte! Hostia, qué puto frío tiene que hacer ahí, ¿eh? The journey towards one of the most challenging ideas in the story of modern music. Episode 1, Penguins. Mira, mira, ve cómo corre. ¡Bonitos! Vaya cagada que se marcaron al inicio del Four Hundred Adventures, ¿eh? Satan is in the South Pole. I don't know what to expect. Frío. Frío, tío. 30-foot swells and a couple days on a boat. Gracias, Marillana, por este comentario. Bueno, encima está subtitulado en español, ¿eh? Es épico esto que vamos a hacer. No, lo presento más grande de nuestra vida. El concierto más grande de nuestra vida. Bueno, ahí te has pasado un poco, ¿eh? I can play in my swim shorts. Sobre todo porque han tocado una hora, ¿eh? That is completely awesome. Podrían haber tocado un poquito más. Different to what we're used to. What do you do after this? Okay. You know, you play bastante bien, a ver. Proyecto Taylor, proyecto, proyecto hombre. Proyecto Penguin. Yeah. No, pero me parece muy guay cómo lo hicieron, ¿eh? Sin joder a los bichos. Ahí, ahí. Ahí. Me parece muy bien, ¿eh? Está muy pensado. Siempre piensa en todo, ¿eh? ¿Cómo habrán llegado hasta allí? ¿En avión? Ahí no llega ni un jet privado, ¿eh? Encounter anywhere else in the world? Hombre, como que no hay civilización. The beauty in this for me is that I don't know what to expect. But I'd like to just absorb. Hombre, it all. Se habrán like llevado un generador. No, Luis, si no, ¿cómo han sonado? Ahí había una carpa donde estaban los generadores, yo creo, It's always been our thing. La casa solar es mis cojones. No da para tanto. ¿Tú crees que han alimentado todo el vuelo con placas solares? ¿En serio? Si es así, increíble. Entonces ya más, mejor, más increíble todavía, ¿eh? Seguro que pusieron a currar a los pingüinos ahí, a picar piedra. Penguins. A ver, eso es la M30, ¿eh? A mí que no me jodan. Sí, míralo. Paracuellos. They say that if you can produce a major motion picture, you can pretty much do anything in this world. Is there like another pie in the sky project that you've got looming somewhere in the future that you're thinking about now that you've done the impossible? I'll tell you, but there's a very interesting thing coming our way in December. Nobody Chile. Knows that. So there's another frontier heading in Metallica's direction in December. All we can say is December. Yeah, the fact that I even okay. December, I already like, you know, I'm like, oh my God, it's my manager calling. He heard what I just said to you on the other line. He's mad. My son, Caster, loves these Guinness Book of World Record books.
I remember as a kid loving those books, seeing the extremities of human, you know. ¿Venden los libros de los Guinness? ¿En serio? And I just thought, how could we get in there, in that book? ¡Qué crack, James! ¿Cómo podemos estar en los libros de los Guinness? Vamos a tocar la Antártida. La próxima a la Luna. Ya callad. Located about 620 miles from the American continent, it is the southern border of our planet. 9 million square miles covered in snow and ice, completely isolated from the rest of the world. Summer temperatures average on a warm day. No sé por qué me recuerda un documental de cuando hicieron las pelis de Star Wars. Can reach up to 186 miles per hour. También pasaron penurias, al hacer el Imperio contraataca. And inhospitable places on Earth, Antarctica was chosen as the venue to host the most amazing concert ever in rock's history. Bueno, me quedo con el Monsters of Rock del 91, Argentina's National Direction of the Antarctic offered their tests and studies on the hostile terrain. Such documentation indicated that carrying out the logistics. Sí, eso sí es cierto, Tonatio, la única. Turn out to be extremely difficult. Bueno, Varetálico, cuídate, amigo. Gracias por la suscripción. Such news made the producers issue their first clear diagnostic of the situation. The concert was practically impossible to be accomplished. At this moment, aquí están dramatizando, on the moon perhaps would have been easier. Argentina's national direction of the Antarctic, however, was convinced. Creo que llegar a la Luna sería bastante más jodido para Metallica, plan. ¿Te imaginas un acústico? Black in his ear. Sería la polla. Y los pingüinos. Crazy places as possible and acoustic with the penguins. A couple 3 months ago, it was like we've been waiting for this. Hombre, pues es un bolo, podría haber sido un concierto, ¿no? No-brainer. Absolutely, let's go. Punto crítico. No-brainer, complete madness. Freeze, Acoustic Penguins. Acoustic Emal. Argentina, Brazil, Mexico, and the United States worked for several months in Buenos Aires, trying to find a solution to. O sea que la gente que hizo el curro de verdad fueron los argentinos. Sí, señor. Sí. O sea, el curro lo hicieron los argentinos, por lo que estoy viendo aquí. Hola, buenas noches. Hay muchas variables que no podemos manejar. Y obviamente la que no podemos manejar. Empezar. Puede ser que se nos cruce una tormenta de nieve, puede ser que el viento no permita que el concierto arranque. Claro, es que aquí estos frikis se imaginaban aquí no el concierto en plan dando el sonido al aire y a tomar por culo la naturaleza, ¿sabes? One key component to the operation was to determine the exact location of where to place the stage. By recommendation of the authorities, plena. It was determined that such place would be in the area surrounding the heliport. At that moment is when production began to design the show. There's a danger element that's also pretty exciting. We've been in some pretty cold places, you know, touring Finland in the winter, being up in Winnipeg, Canada during the winter, pretty cold. ¿No sabéis lo que es tener frío de cojones y tener que tocar? Esa sensación en las manos que tienes la mano así agarrotada y tener que tocar. Yo lo he vivido eso, ¿eh? Your ear falls off, you know. I need my ears, by the way. The only thing that's preventing us, or has been, is the lack of infrastructure. No hay forma de que entres en calor cuando hace un frío de cojones. Y no, imaginaos, hablo de un frío que no tiene nada que ver con lo que habrán vivido estos en Canadá o en Finlandia o. Big problem keeping my fingers warm. So it's going to be interesting. Sí, sí, tal cual, Fonsito, tal cual. It's going to be like 30 below or something. Está aquí el. ¿Cómo se llama el de Antena 3 que presenta el tiempo? Five removable domes, adequate for extreme and inhospitable territories such as deserts, high mountains and icy locations would be. Matías Prats. No, ese, bueno, ese es el, bueno, es un periodista, pero no es el que presenta el tiempo. Pero bueno, pongamos, imagínate a Matías Prats diciendo, bueno, a ver dónde coño hacemos un concierto ahora, pues en la The authorities from Argentina's National Antarctic made it too clear that any detail that could have a negative effect on the environment would be reason enough to cancel the concert.
Y mira, los argentinos se inventaron la cúpula. Putos cracks. Míralo. Y además era verano allí porque están todos morenos, los hijos de puta. Un gnomo grande que es el escenario. Un gnomo chico es la banda. Cómo me mola entenderlos. Equipos diversos y un refugio en caso de... Agustín Gutiérrez, vaya crack. Pensar que toda esta gente está ahora sin curro. A key innovation was used to resolve one of the most important aspects, the use of headphones. This way, the band could blast their powerful music without affecting the ecosystem that would be hosting the concert. But the part of the whole thing, which is in the concert that's influenced by the, I guess, the so-called silent discos or silent raves, I think is really exciting because it's obviously a completely new thing for us. My son went to one of these about a year and a half ago, and when he was trying to describe it to me, I'm sitting there picturing 500 people dancing together with headphones on. You can actually have your own channel of what you're listening to as they're dancing, and it sounded like the most bizarre thing I'd ever heard. And hopefully all the people that are listening to us, at least in the live situation, will be all hearing Metallica and not listening to, you know, some other station on Sirius or whatever. Like I was talking about before, it's another set of kind of unknowns, and it's always fun when you can throw yourself out in those type of situations. Hombre, pues a nivel naturaleza está de puta madre, ¿eh? La idea está bien. O sea, es una idea muy ecológica. Casi hippie. All precautions taken, however, didn't seem enough. Nothing guaranteed that the technical equipment would work as expected during transmission. All materials and gear had to be previously tested at extreme low temperatures. And the right place to do that was inside a warehouse freezer. Ahí me no metéis mi Kemper, pero ni harto de vino. For more than 10 hours, all equipment was tested at -7 Fahrenheit. Miraculously, there were no failures. Ya no nos da el cerebro, no sabemos bien cuántas horas hace que estamos acá adentro. Terminamos la prueba. Increíble los argentinos. Un aplauso para los argentinos. On the book of James Sun, the page of a new world record was starting to be written. Ushuaia. Ahí no he ido, ¿eh? Me gustaría ir. No hay carne como la carne argentina. Claro, por el calor, se petan. Ahora sí, bien integrado bajo cero. Fer Bosco, claro que sí. By the way, tengo familia en Argentina, ¿eh? He ido a Buenos Aires en el 2005. Hostia. 16 años hace ya. Upon arrival, it would become a floating hotel for almost a week. There's been lots of emails from our beloved tour manager. Remember, there's no 24-hour convenience stores. There's no room service. It's like, yes, Dick, we get that part. Si vieras donde cuando empezó Metallica, las que pasaron, eso es un hotel de 5 estrellas. Equipment getting there, you know, fans and crew coming across on the boats. What is the crossing of Drake's passage going to be like? We've seen some pretty scary footage of 30-foot swells. Hostia puta. Bienvenido, Fer Bosco. Before setting sail Buenos Aires rules. Challenging Drake passage, there was one more delicate step to be fulfilled: the loading of cargo. ¿Quieres que hable con acento argentino, Mariana? Ushuaia es el fin del mundo, dice. Differences Blurry estaba allí, ¿eh? Yo sé que sí. Metallica agreed to reduce by 40% the amount of gear normally used for their tours. No jodas. No llevaron pyro. Hubiera molado con pirotecnia. Another major obstacle had been overcome. The band's team, the production team, the crew, and a small group of lucky fans were ready to sail on board Mortellus. Como me hubiera gustado ser de ese lucky fans grupo. You know, when me and my family went in looking for
Y viste, me hubiera gustado ir, sí. Me hubiera gustado ir a, en ese barco con los Metallica. La mujer de James Hetfield es argentina, también. Ok, solo puedo hablar con acento argentino, ¿ok? Y viste, no hay Dios. Sí. Nos rompieron el orto. Sí, boludo, un frío de cojones. Drake Passage is the southernmost route in the world and is also considered one of the most. No, no te la puedo creer. Drake was no te la puedo creer. After only a few hours en la loma del orto. Captain confirmed the predictions. Drake was awaiting with one of the worst storms ever recorded in the area. Giant waves were expected, and the captain was analyzing the option of stopping the ship and waiting until conditions improved at the crossing. This could cause a delay of at least 12 hours, so the team had to start thinking about alternative plans. Demora. Salimos con tormenta de Ushuaia. Y llegamos y tormenta. La puta madre. Con lo cual, la recontra puta madre. Puede ser y están previendo como olas de 7 a 10 metros. Solo. Una vez que salimos del canal de Beard, de la contención de las dos márgenes del canal, estamos a la buena de Dios. Digo, probablemente el barco va a parar. Y eso provoca que nos demoremos como mínimo 8 a 12 horas. Y bueno. Es una, si no vamos con tiempo. ¿Y qué querés? ¿Qué te diga? Nada más contractualmente yo con Metallica, ellos tienen el derecho de decidir, ¿es el 8 o me voy? Por contrato ellos se presentan el 8. La opción es hacerla arriba al sí, barco. Claro, que van a ir hasta la Antártida y no van a tocar, no te jode. No. Venga, coño. Libro de los Guinness, hostias. Fate de contratos. Sería la última opción, o sea, me parece que tenemos que hablar con la banda. Y o sea, bueno. Yo lo pensaría como el último escenario. No hay otra. No hay otra. A mí me das un asado. Con chimichurri. Y bancátela. A contest launched by Coca-Cola brought 19 fans from different countries to participate in the adventure. You know, we'll be playing to Españano. Contest winners who Españano. Will be very excited every time that we're in the company of friends from Central and Latin America. Everybody's always very fired up. You know, the contest winners, they have to show what lengths will they go. And I think tiro al mar. Wanting to go down there and be on a boat for a week. Would be pretty scary for some people. Y estamos más o menos 4 o 6 horas de supuestamente que empieza el movimiento. Sí, sí. Un poquito más, parece. Sí, ¿no? 4 de la mañana. Sí. Esta gente son muy grandes. Así que son muy grandes. Vamos a empezar el día movidito. El tiempo no nos va a ayudar, me parece, nos han anunciado. Cuando el barco se haga, si se va a volcar y las olas gigantescas, eso va a pasar. Eso va a pasar aquí. Igual yo vi que ya en el baño tiene un buen agarre. Se sentan y una hora así. After several meetings with the captain of the ship, the decision was made to cross the strait in spite of the terrible forecast. 36 Anabella, mi madre es argentina. No es un estereotipo. Sé de lo que hablo. Lo estoy exagerando porque no tengo el acento, pero... Y sí, ¿viste? Aunque yo soy de Madrid y soy más chulo que la hostia. Ostras, pues estaba movidito el agüita, ¿eh? Había más de uno así. Que cuando vienen más seguidas, lo que pasa es que el barco se apoya en dos cañones. Pensar que es verano, ¿eh? Es verano. Frío de cojones. Y este barco, entre todos, es un barco chico y está mucho más preparado para eso. Pero los cargueros, que son más largos, a veces se parten por la mitad. ¡Para! Bueno, ahí te ha venido arriba, ¿eh? Dejar de dramatizar. Era 100% seguro que estuvieran allí si no hubieran ido a los Metallica. Pancho Villarruels. Ojo, ¿eh? No, sí que está movido el agua, ¿eh? Sí que está movido. Mira ese agua oscura, fría. Hostias.
Mira, este echó la pota. Mira, mira, mira. Venga. Escucha, se pasa muy mal cuando te mareas en el mar, ¿eh? ¿Habéis tenido alguna vez mal de agua? No, mis compañeros en cuarto no tuvieron la misma suerte que yo. Por la eso yo no me así, quiero quedar en mi cuarto porque siento que hay algo ahí que así te atrae. Están mal, tienen pánico. Y cuando pisas el suelo después, en el suelo, te sigue la cabeza. Yo eso lo he vivido. Vomitar y eso no, pero sí el mareo. Bueno. Finally. Hostias, qué aventura. Fue peor de lo que esperaba, nunca hubiera esperado una cosa tan horrible. No, vomitaba cada 20 minutos, ya no tenía nada que vomitar. Estuve todo el día en la cama. Claro. Me quería levantar para comer, pero así como me levantaba, me subí otra vez a la cama. Ya retrasaron la llegada del barco, así que tenemos que esperar. La pregunta es, ¿se habrá mareado Metallica? Pero bueno, hay que aguantársela, no queda otra. Seguro. The Drake was finally left behind, punishing the expedition with 18 hours of delay. To reach Antarctica, Metallica no viajó en el barquito. Metallica se fue al aeropuerto y les llevaron en avión hasta la Antártida. Claro, no viajaron en el barco ese. Qué fuerte, claro. Ya decía yo. Lógico, lógico. Was getting closer to its destination. Vas a meter a Metallica ahí a cruzar el Titanic. And playing Antarctica is just one of those sort of situations where I find myself in a very exotic place and I take a step back and go, wow. The only reason why I'm here. Gracias, ¿qué dices? Sí que se marea Metallica. Son humanos como tú. Getting a chance to go on. Pero no fueron en el barco ese. For a weekend with our 25 best friends and a few contest winners, this is the perfect opportunity. 62 hours after its departure from Ushuaia and after altering its original plan. 62 horas desde Ushuaia en barco. O sea, esos fans se merecen una estatua. Facing the Argentine base Carlini. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Tengo que ir al sur de Argentina. Creo que va a ser uno de mis próximos viajes en el futuro. Voy a tocar en el Master of Puppets a los pingüinos, pero ni cúpula ni pollas. I don't have an idea of the power of the imagery that I'm going to experience, and I like that. It's the impact. Lo que debió ser ese vuelito, de 2 horas, se debió mover como la. Because 10 grados bajo cero en verano. Joder. Al norte de Argentina. Podría ser. Pero ya he estado en Argentina, me gustaría conocer el sur. Quiero estar por ahí. Sitios donde no haya civilización. An area and not invading it. 8 hours after the ship's arrival, the plane with the band and the rest of the team landed on the island 25 de Mayo. La peña con guitarras. But there were still potential drawbacks to overcome, and some prayers due for mild weather. Qué va, Donatio. Hay mexicanos que son más altos y rubios que yo. But still, the operations plan had to be revised to make up for the hours lost in crossing the Drake Passage. The threat of a sudden change. Qué bonita es la bandera argentina, ¿eh? Yo, me encantan los colores de la bandera argentina. De hecho, mi color favorito es el azul clarito ese de la bandera. Upon the team and the band's arrival, the weather was calm. The bad news, however, would come from a different angle. It was time to go down to the ship's hull and check what damages the Drake's crossing had caused to the cargo. Una polla. ¿Te imaginas que se han cargado el equipo?
Está increíble el documental. ¿Quién ha sido la idea del documental este? ¿Quién ha sido? ¿Marillana o...? ¿O fue...? ¿O quién fue? El 30% del equipo. The worst predictions were confirmed. Pues sí, nunca me he comido un taco, tío. He estado en la Riviera Maya dos veces, pero nunca he estado en México ciudad. Bueno, domina las variables. Paneles solares, forget it. Generador de gasolina contaminante, ¿eh? 30% of the equipment was inoperative. The heart of the project had received. Pues eso es porque lo embalaste mal, ¿eh? Es de puta. Being canceled. But the operations manager knew. No puede ser que un panel se reviente. Se lo fijas y punto. There was no time to spare. The madness was bound to go on. Nosotros no manejamos. O sea, es que siguen las dificultades. El capitán diga 40 nudos de velocidad del viento, se acabó. No nos van a dejar ni subir ni bajar ni hacer nada. Cuando la base decida que es demasiado viento o demasiada nieve. Bueno, los argentinos se merecen. Pero vamos, todo. O sea, el bolo este lo hicieron los argentinos. En caso de que se vuelva muy complicado, domos, herramientas, arandelas, tuercas y se acabó. ¿Pero qué herramientas? ¿Si te has cargado el panel solar? Con Rafa Chaok estamos viendo el documental de cómo se hizo el concierto que acabamos de hacer antes. Antártica. Metallica tocando la Antártida. Tanto curro para una hora de concierto, sí, pero para hacer historia. Que ya te digo, el mérito es de Argentina, por lo que estoy viendo, ¿eh? The delay had forced the offloading of absolutely all the cargo to happen that same day. Nothing else could be done. Hemos sido engañados. El primer bin lleva transformadores, lleva el show. Once again, lleva el show. There was no margin for error. 114 trips on board of Zodiac boats. Es espectacular este documental, me encanta. Carrying the teams and the gear for the show. The slightest distraction could have fatal consequences. Y si algún boludo la caga, a tomar por culo el bolo. Cuidado con el panel, cuidado con el panel, Toñito, ¿eh? Gastón, cuidado con el panel, Gastón. Once ashore, trucks and personnel from the base would move the cargo for another 546 yards to the heliport. Y en el heliport estaban los Metallica. Ahí es donde montaron la movida. Yo vi la prueba. Lo que sí que vi fue la prueba de sonido. Que tocaron The Weight. While the team worked around the clock, Metallica arrived to the bar of the Ortelius. For the first time, the lucky few winners met face to face with the members of the band. Qué guay. El Trujas. Lars, Kid. Hey there. Carla James. From Mexico. All right. It's a little small, but don't put your guitars in the dryers, kids. This is what happens. Qué experiencia tiene que ser conocerles, ¿verdad? Should I sign that? Yeah. Okay. All right. Qué grandes. Okay. ¿Sabéis lo que despierta Metallica? Sonrisas. Coño. Sonrisas. Wow. Felicidad. That's amazing. ¿Está? Felicidad. Google Maps. That means that you have to continue being music is zero. In front, please. No sé si se nota en la cámara que estoy temblando. Very proud. Thank you, man. Yeah. God bless you. Thank you. You too, brother. Thank you, man. Cream, sí, cream. Soy Lutier. Quiero un taco, Tonatiuh. Me debes un taco. Y siempre mi sueño fue hacerle una guitarra a James. No jodas, una polla. Como las que usa él. Toda armada con de caoba. No. Trastera de palo de rosa, los mismos controles que usa él y las pastillas también. Una polla. Dios quiera la pueda usar. Sería lo más grande para mí. Sería no lo puedo creer. Hecho realidad. Este hombre se hipotecó para darle una guitarra a James Hetfield. All right. Very nice. ¿Puedes estar de la guitarra? Claro. No. Me cargo el contrato con ESP, pero vamos a... Hostia, no tocaron con ella, pobrecillo. Es que están sujetos a contratos, por eso no pueden... No son libres de decir, ahora toco con la guitarra que me regale Pepito. No. Tienen un contrato con ESP y tienen que tocar con ESP. Y con Gibson o con quien sea. Me imagino que va así. Aún así, vaya pedazo de regalo. Yo sé... Bueno, vosotros sabéis lo que vale una guitarra eléctrica. Imagínate construirla para James Hetfield.
y regalársela. Ese hombre ha hecho un esfuerzo titánico, ¿eh? Un detallazo. Argentina, sois la hostia, ¿eh? Argentina y México, ojo, ¿eh? Respect de sus fans. International Space Station. Hola, tío, unos tacos, claro que sí. Coño, me encanta, tengo mucha hambre ahora mismo. Me comería un taco, pero vamos. A small audience in this kind of intimate session. Small audience and no sound, right? Nunca he comido un taco, ¿eh? Ojo. A ver, un taco de verdad en México, sin tonterías. Tampoco soy muy amante del picante, ¿eh? Me gusta el picante, pero me lo como y no es que no lo aguante, pero luego cuando pasa el rato me sienta mal. Me quema el culo. Espectacular. Pero es que hicieron hasta rueda de prensa en el barco. Y los argentinos dejándose las pelotas. Ojo. Vamos, Argentina, ¿eh? Cállate, boludo. Amidst an icy atmosphere, running against the clock. Bien, chicos, qué felicidad, felicidad. Metallica's crew did their part, making sure no detail was left unattended. The strategic position of each one of the domes was fundamental, so the show could run with no setbacks. You're gonna see Metallica just like really out of their element and really just like trying to make it the best possible Metallica experience under the situation. Madre de Dios. O sea que la idea de la cúpula fue de Argentina, el transporte fue de Argentina, la insonorización fue de Argentina, el barco fue de Argentina, todo fue de Argentina, menos el concierto que tocaron ellos. Pero todo lo demás lo hicieron los argentinos. O sea, este concierto es gracias a Argentina. Proud. Away from the stage, the band began to enjoy the only continent they had never been to. A new world was unfolding. South Pole has a lot of answers for the future, I think, of the Earth and where we've been and where we might be going. Getting out in the Zodiac boats and looking and seeing, you get. Ah, ¿sí? Y yo he comido comida argentina, ¿eh? La carne... De momento, el top es la carne argentina, es mi top, ¿eh? Top número uno. Ahora, tipos de comida y tal, no sé. En México he comido rico también, pero en Uruguay no he estado. Me encantaría ir a Uruguay también, a Punta del Este, con un buen concheto. No te quepa la menor duda. When you're in a city of 25 million people and then you stand. Vale, Flying Phoenix dice que no hay comida más rica que la mexicana. El chivito, vale. Escucha, me lo apunto. A mi boli. Yo soy analógico, escribo en papel, ni móvil ni pollas. Me estáis dando mucha hambre. Tacos, chivito. Quiero un asado, urgentemente. Y quiero calor, verano. Hace mucho que no veo el mar, por cierto. 2 años que no voy a la playa. Puto COVID. And I think there's a lot of power in that too, with us going down there. Río de Trujillo. Oh, sí. That's the first runoff I've seen. Good addition to my. Me parece que Trujillo es mexicano, pero por los cojones, ¿eh? Esa pronunciación. Río de Trujillo es americano. Within the last. So it's sort of 3 million years. ¿Cómo me gustaría estar ahí? Ah, qué guay tiene que ser eso. Qué paz. Sin ruidos, sin vecinos.
He's looking for Wi-Fi. Can you hear me now? Can you hear me now? In the timeline of qué cabrón, Earth, James, man eh? Has been here for 10 minutes. Ahí, out ni, of the year. Ni wifi ni boya. So, mira, mira, mira qué cerca está. And just noticing no lo puedo creer. Ese es James, ¿eh? Nature does what nature does. Qué brutal tiene que ser abrazar a un pingüino así. Y cómo te picotea las bolas. Porque seguro que no se deja, eso claro. Esa es la mujer de Trujillo. Hostia puta. Eso sí que es una pena, el deshielo. One of the things I like best about this is that it's I think one of the largest continents, but no one owns it. It is it's just Mother Earth and hopefully it can be preserved and kept that way where it's not overrun and taken over by man. Sí, pues como sigamos así contaminando, me parece que al final va a ser una playa pero de Hawái. Only 24 hours to the show. The team save the pingüinos. Tirelessly at sub-zero temperatures. Vamos a hacer 11 cámaras. Sí. O sea, yo he estado tocando a menos 1 bajo 0 como muchísimo. Y la mano así, ¿eh? Estos van a tocar a menos 10. Me imagino que dentro de la cúpula no hará ese frío, pero aún así hace frío. The entire event was at stake. The band, the audio system, and the energy supply had to run smoothly. The moment of truth was approaching. Wow. Metallica arrived to the site for the first time for sound check. Va a volar. So we play here? Yeah, yeah, you play here. And then the fans are here? That's a decision that's not been made, but Dan mentioned that you want people in. Where else would they be? They could be outside and we can take this off. Oh, hostias, podían decidir si estaban fuera o dentro de la cúpula. Qué guapo. I think one thing that would be really cool, at least to me, would be if there's no to me, the spirit of this is we're all in this together. Ah, muy bien, Lars. Muy bien, Lars. And everybody else. Muy bien. So I think it would be great if there was no division between the band and the audience, so it's not like there's a line or a piece of rope or something. Muy bien. Check. Sound check. 1, 2. 1, 2. Being respectful rather than a rope or some sort of division. Exacto. Lo que ha hecho Metallica no lo ha hecho nadie. Yeah. Yeah, I can play in my swim shorts. Yeah. Eso es mentira. Después anda que no han hecho cosas después del Black Album. Más cosas después del Black Album que antes y durante. We want to be respectful muchas más. To the environment and to, me acuerdo en el 2012 por ahí el escenario ese de las cruces que hicieron en Canadá para la película Through the Never. Nadie había hecho un escenario tan tocho, tan grande. Lo de los drones, fueron los primeros en hacer un concierto con drones. En la canción de Moth Into the Flame, también. Que por cierto James se cayó dentro de un agujero. Pero creo que la canción era la otra. ¿Cómo se llama la canción 3 del Hardwire? You want to have fun, you want loud. If you want to live forever, then first you must die. So it'll be different. It'll be a really interesting experience. When they're recording the show down there, maybe that's Metallica está donde está gracias a Lars. O sea, el cerebro y la parte económica del business de Metallica es Lars Ulrich. Gracias a Lars, Metallica ha llegado a donde ha llegado. You know, I was a bit concerned. I spent most of the afternoon down there playing my guitar just so that I can like get used to. Mira lo que dice Kirk. In case claro. Temperature really dropped. Claro, imagínate el solista que tiene que estar soleando. Se te congela la mano y se te queda la mano como una puta piedra, no puedes tocar. Really, really cold, my fingers don't do what they're supposed to do. And then they kind of like do whatever they want to and I find myself watching my fingers just trying to play. Claro, tío. I want to hear it loud. Y
superfíjate. Y estamos hablando de 10 grados bajo cero, ¿eh? I think for us it's going to be similar to when we play in the studio. You know, we've got te caiga bien o no te caiga bien, gracias a él han llegado donde han llegado. Es la parte de empresario. It'll be surreal if anything. Oh yeah. Everything went well. The band attested to that. The sound impact was null. And yet from this remote area, the concert would reach the entire world at full power through the internet. Metallica's music Dave would have its usual impact without damaging the ecosystem. ¿Se oían las cuerdas? La polla. The only expectation was for Antarctica to continue caring for everyone present. There were only a few hours left to make history. Qué pasada de documental. No sé de quién fue la idea. No sé si fue de Mariana, de Fonsito, de quién coño fue. No, o de Tonatiu. ¿De quién ha sido esta idea del documental? O de Mario Tálico. Yo conocí a Alex Skolnick. La hostia. Alex Skolnick es un tío bastante majo, ¿eh? Vale, Varellana, muy buena idea, muy buena idea. Lo conocí en el Resurrection Fest, Alex Skolnick, de Testament. Un máquina. I like to think of the igloo concept. You know, we can kind of visualize and think of ourselves as Eskimos rocking out in the middle of nowhere, surrounded by ice and great friends. And family. Metallica Mondays, cómo molaban, ¿eh? Okay, you swing your legs towards the ocean, that's it, and you give me your life jacket, please. Okay. It is an environment that nobody has played in before, neither the band, nor the crew, nor the audience. Eso sí que es increíble, ¿eh? So, I think there'll be a sense of a community and a sense of kind of shared, we're sharing pues sí, has a empezado moment bien. Together that buen movimiento. None of us have ever had before, that nobody's ever had before, and then probably no people will ever have again. So I think everybody hay millones, there, man, para conocer. Will feel very special, and it'll be a special hour. Qué increíble poder decir que han sido los primeros de la historia, de la Tierra, de la civilización, que han hecho un concierto en la Antártida. Eso lo puedes decir Metallica, ¿sabéis lo que es eso? Acojonante, acojonante. O sea, es increíble el poder decir eso. Y ahora, bueno, es el momento. Llegó la cereza del pastel. Este tiene hambre, el cabrón, ¿eh? Hasta el 20, más o menos, hay que esperar. All the circumstances are completely different to what we're used to. It's going to be a little bit of a challenge for us. Madre mía, me hubiera encantado estar ahí, qué envidia. Qué envidia me dais, hijos de puta. It's uncharted territory, you know, this is something that we've not done with our fans. ¿Qué hay tan cerca? No. Claro, boluda. You know, everybody's going to be sitting there headbanging with headphones and headsets and ear monitors and, you know, let's see how it goes. Y no hay mucha gente, ¿eh? ¿Cuántos son? ¿100? El artista siempre te da la lista, te da el setlist, dos minutos antes de empezar un show. No sé por qué, porque si el show fuera a cambiar por eso, pero nos acaban de dar la lista, vamos a recordar bien cómo empieza Creeping Dead. Duele un poquito el estómago. Un poquito. Vas a vomitar, cabrón, de los nervios. Hombre, como para no ponerse nervioso, tío. Meta... The big day arrived. The impossible. Aparte la seguridad que tendrían, tú pensar que aquí puede venir alguien y atacarlos o cualquier cosa. Esta gente tiene enemigos. O haters. Over 200 people involved.
200, incluidos los pipas y los técnicos. Y aquí estarán los generadores esos, los paneles solares, los técnicos. Y ahí van ellos. ¡Qué cracks! Sí, sí, 20.000 horas de trabajo, ¿eh? Para una hora de concierto. No, compensar. O sea, para hacer historia sí, ¿no? Pero el gorro de James mola bastante. ¡Vámonos! Mira, sin cascos. Bueno, ahora no se va a oír a tiempo. No voy a tocar. Esta parte no está sincronizada con mi ampli y va a sonar a destiempo y va a quedar muy mal. Mira, mira la... Da igual que toque Metallica, que toquen los Avengers Sevenfold, que yo no oigo nada. No se oye nada. Las focas ahí comiendo el pollo. ¡Qué pasada! Oye, pues me parece muy guay que cuidaran el tema naturaleza, ¿eh? Más que nada porque le hubiera dado un infarto a alguno. Increíble, increíble. Hashtag cúpula. Muy bien. Es que no se oyen ni los coros, mira. Qué pasada. Respect, Mira, mira, mira los seguratas flipándolo. Debió ser increíble, ¿eh? Mira, mira. Nada, nada, no molestan a nadie. Seguramente que había gente de organizaciones tipo así, en plan rollo pro defensa de los animales, que dirían, oh, van a matar a los animales, van a joder el medio ambiente. Hijos de puta, os jodéis. No jodieron a nadie, de hecho, nacieron más pingüinos gracias a este concierto. Míralo. Qué pasada. Muy bien hecho, de la mejor forma que se podía haber hecho. Claro, los pingüinos estaban todos chinados porque no podían escuchar el Creeping Death. A mí también me gustaría, Anabela, mira ahí. Me gustaría estar con la foca esa diciendo, por favor, traerme un taco. Caliente y humeante, ¿eh? Y una birra. Quilmes. Concert in Metallica history, I must say. Ah, sí, también fue el primero a usar el wow. Qué increíble, ¿eh? Cuántos récords han batido estos tíos. Hell yeah. Like this happen. I probably won't remember every single one of them, but obviously the fans that have done some crazy things, shown their dedication and insanity for Metallica, and dedicated their time and effort to want to come here and spend this time with us. Qué buen rollo, ¿eh? Qué buen rollo, imagínate. Q Prime, Mr. Tony DiCiaccio. God bless you, my brother. Tony. You made this dream happen for the four of us. Obviously, the Ortelius, the boat that we're all on. Having an awesome Ortito. Time. That is our hotel up here, down here in Antarctica. And obviously, Coca-Cola, Musica Zero. Put up the funds to get this all happening. Promoción no pagada. Thank you so much to them. And this is history in the making. Beautiful. Thank you. Seek and
Destroy! Promoción no pagada. Claro que sí. Qué increíble concierto. It won't sink in until we're at home, maybe. Thinking, it's just so bizarre. It's bizarre, it's surreal. I still don't understand how they did this, you know. ¿Cómo lo hizo Argentina? Cuidado. Cuidado. Pretty remarkable. Porque fue Argentina quien ha hecho posible este bolo, ¿eh? For 62 hours through 30, you know, foot swells. Ya ves. To get here so we can play in front of some penguins and some fans. Míralos. Y focas, ¿eh? Ojo, mira, mira. Qué maravilla de documental. Gracias, Mariana. I think a combination of the vastness of this and also the sense of intimacy. Creo que puede emocionarme todo, ¿eh? And sharing this with so many people who've never had this experience either. So on both. Qué bonita es esa bandera. Big scale and small scale, it's worked really well, and then it's been truly, truly insane. Este es el cerebro de Metallica. Gracias a este están ahí. Hacedme caso. It's been breathtaking. It's been so beautiful and so amazing. Qué bonita la música de fondo también, ¿eh? It's really great. I love it here. You know, I don't really want to leave here, to be honest. It feels really, really great being here, and I like the isolation too. Being isolated from. Imagínate esta gente que están hasta las pelotas, que no tienen un minuto para estar tranquilos. Nunca. Y aquí tienen segundos de paz. You know, you play the moon. You play on top of a volcano. Hostia, el Trujillo está fatal de la cabeza. Vamos a tocar en la boca de un volcán. O sea, estás tarado, tío. Latino. Latino. Qué crack Trujillo, claro que sí. Maravilloso documental. Ole. Did you have fun here? So did we. Y frío. Claro que sí. Espectacular. Espectacular. Espero que hayáis mencionado en los créditos a los pingüinos, ¿eh? Si no, la vamos a tener. Prepárate para una demanda judicial. Espectacular. Todo gracias a... Las focas, cuidado. Y el hielo, ¿eh? Ojo, el hielo también tiene que ser mencionado. Antártica. Bueno. Brutal. Let's help preserve this place, okay? No tiréis un papel, hijos de puta. Maravilloso. Documental maravilloso, directo maravilloso. Gente, ¿qué más se puede pedir para un sábado? Un trape de Under Eyes. Hola. Ha sido genial, ¿eh? Gente. Gente, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muy, muy, muy entretenido. Bueno, ha sido un buen finde, ¿eh?
Antártica hoy, ayer Monsters of Rock. Vamos bien, ¿eh? Estamos haciendo un buen proyecto aquí juntos. Pues Fer, bienvenido, man. Hacemos setlist de Metallica y vemos documentales. Y alguna vez hemos visto alguna peli y jugado a videojuegos también. Pero bueno, todo el mundo es bienvenido aquí. Tengo las manos nuevas, ¿eh? La verdad que con el documental este de la Antártida estoy nuevo, ¿eh? Me podría tocar un... perfectamente un Summer Sanitarium Dallas. Entero, ¿eh? Ahora es cuando alguien dice, no hay huevos, no tienes huevos. Llevo 2 horas y media nada más. No hay collons de mico. Sabes que los hay. Cuidado. Cuidado que ahora tengo el vídeo, ¿eh? ¿A qué lo hago? Me cago en la puta. No, entero va a ser muy satraya, ¿no? Ah, nenaza. Eres una nenaza, no tienes huevos. Minneapolis. ¿También podía tocar un Minneapolis? Ah. Lo malo es que aquí tengo toda la intro de esta gente. Y no me equivoco. Oye, pues lo mismo si me animo, ¿eh? Lo mismo si me animo. ¿Cómo lo veis? Mañana mejor, sí, mañana. Mañana, esto es una locura, ¿eh? Gracias, bro. Pues mirar, los que estáis aquí, podéis elegir el directo de mañana, votaciones. Venga, elegidlo vosotros. ¿Cómo lo veis? Mañana, directo de mañana. ¿Cuál queréis? Milton del 93. Votaciones, venga, a ver. Antes han dicho Dallas, ¿no? Dallas, Texas, 2000. Gracias, Donatiu. ¿Nadie más habla? Esanem, 1999. Dallas, esa en 1999, Milton, ¿cómo has dicho? Milton del 93. Van 3. Especial de punk. Olvídate, Tona, tío. Metallica. Milton 93, van 2 votaciones. Ese lo tengo que conseguir, no sé si lo tengo siquiera. Pero yo lo consigo. Helping Hands acústico, olvídate. Es que Helping Hands me supone aprenderme 10 temas nuevos en acústico, que son totalmente diferentes. Metal Hammer 1985, interesante. Ok, ok. Lo
Luego puede que elija el que me dé a mí la gana, ¿eh? Es lo que hay. Pero me los estoy apuntando. No, los está apuntando mi moderadora. Mis moderadoras. Currar un poco, cabronas. Orgullo, paso ni gloria. Sí. Tres noches en la Ciudad de México. ¡Ojo! ¡Chan! ¡Chan! ¡Qué guapo está este concierto! Suena muy mal, ¿eh? También te lo tengo que decir. Está muy guay, es el disc muy guay, pero... No te crees que me gusta mucho su producción. The Big Four. ¡Ojo! Hostia, el Big Four me apetece mucho, ¿eh? Big Four. Me tengo que aprender unas cuantas también. Me tengo que aprender las del Death Magnetic, que son como tres o cuatro. Cyanide, Dark Was Just Your Life, The End of the Line y... Bah, las aprendo. Los cojones. A ver, ¿cuál es ese? O la peli de Through the Never también podría ser, ¿eh? Setlist de Sofia, Bulgaria. Creeping Death, Forjun the Beltos, Fuel, Harvester of Sorrow, Fade to Black, That Was Just Your Life, Cyanide, Set But True, Welcome Home Sanitarium, All Nightmare Long, One, Master of Puppets, Blackened, Nothing Else Matters, Sent the Sandman, In My Evil, Hit the Lights y Seek and Destroy. Bueno. Me tendría que aprender Dark Was Just Your Life y Cyanide, nada más. El resto me las sé todas. Puede ser. Bueno, I'll Nightmare Long también. Big Four o Through the Never. Votación. A ver, vamos a hacer este sondeo. Esta vez sí que lo vais a elegir vosotros, ¿vale? A ver. Opción 1. Opción 2. ¿Vale? Venga. Votad, por favor. Through the Never o... Through the Never puede molar más por el tema visual, ¿no? Pero bueno, como queráis. Big Four. Uy, me parece que va a ganar Big Four, ¿eh? The Big Four, baby. Big Four, Big Four y cuenta anécdotas. Vale, gana Big Four. Lo que pasa es que no sé si en un día me voy a poder aprender 4 o 5 temas, ¿eh? Vais a matarme. Vais a matarme. Vale. Entonces. No, olvídate, Tonatio. Olvídate y deja las drogas. En serio, son muy malas. Solo este. Setlist. Creeping Death. Forjun the Beltos. Fuel. Harvester. Fate. That Was Just Your Life. Cyanide. Set But True. Welcome Home Sanitarium. All Nightmare Long. Joder, me tengo que aprender 3 canciones que no sé nada. Pero bueno. Sí, sí, voy a dormir. Y si no llego, me marco unos bailes. Unos bailes me marco mientras esté la canción. No te jode. Gente, Big Four mañana. Baby. Sofía, mañana. ¿Vale? Vídeo incluido, ¿eh? Ojo. Y Mariana nos contará sus anécdotas
en Bulgaria. Y en Chernóbil. Pero que, en serio, Tonatiuh, o sea, te estoy diciendo que cuatro temas me resulta en un día aprendérmelos muy jodido y tú quieres que me aprenda los temas de Megadeth. De Megadeth. O sea, por favor. Que no, coño. Bueno, gente. Sofía, Bulgaria, mañana. ¡Hala! ¡Muah! Un beso grande. Cuidaros. Buenas noches. Descansad y nos vemos mañana. Chao. Adiós. Adiós, Adam, Marillana, Tonatiuh, Ana Palla, etcétera, etcétera, etcétera. Bye. Nos vemos mañana en Bulgaria, Sofía. Chao. Chao, Bella.